Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Y bueno, ya estamos regresando aquí. Nuevo año cargado con muchos proyectos, cosas nuevas que queremos hacer. Y bueno, quería yo iniciar el año no con un video normal, sino con un video muy especial. Un video que nunca he hecho a lo largo de estos casi 6 años que llevo acá. Ustedes siempre me han pedido un video que, donde muestre mi equipo, en mi setup de video, de audio, mi cámara, todo como grabo. Y bueno, aquí en este video va a ser, no sé si salga muy largo, muy corto, pero entonces ahorita pasaremos, vamos a dejar la cámara allá en la mesa y vamos a pasar a mostrarles todo el contenido que yo uso, todo mi setup. Primero va a ser pues de video y audio, luego vamos a hacer el setup de donde yo grabo todo el sitio que tengo acá. Así que bueno, espero que les guste, recuerden suscribirse, dejar su me gusta, muy pendientes, muchas gracias por el apoyo y comenzamos. Y bueno, antes de todo pedir disculpas por el audio que seguramente se escucha mal. Pues saben que aquí está todo, aquí están los micrófonos, está la cámara principal que uso, los lentes. La mochila que yo uso es una mochila pequeña, pero muy práctica, me gusta mucho. Aquí en esta parte tengo también unos pequeños enganches, que estos sirven para meter el trípode, como por ejemplo en este caso este trípode pequeñito. Y lo puedes agarrar y lo puedes llevar así, en el caso del viaje, ¿no? Pero bueno, ahí te lo comentaremos. Y es una mochila de la marca de Amazon, Amazon Basics. Creo que me valió unos 30 y algo euros más o menos. Aquí está todo dividido en secciones. La cámara para poner cargadores, lentes, filtros. Y aquí pues los artículos de limpieza, que es los que siempre pongo en esta parte de acá. Entonces bueno, es una cámara muy práctica, perdón, una mochila. La llevo usando hace mucho tiempo y la verdad es que me gusta muchísimo. Seguidamente vamos con la cámara, que es esta que tengo acá. La de mi cámara principal y la única que tengo como tal así grande. Y estamos hablando de la Panasonic Lumix GH4. Muchos me preguntan que qué calidad grabo, con qué cámara. Todos saben que yo grabo en 4K y esta es una de las pioneras del 2014 para grabar en 4K. Es una muy muy buena cámara. Una cámara mirrorless sin espejo, muy práctica. Y aparte pues tengo el objetivo de 12-35mm con f, creo que son 2.8 en todo el rango focal. Nos vamos moviendo y siempre vamos a tener el 2.8, o sea, es un lente muy luminoso y aparte pues es un lente estabilizado. Entonces bueno, voy a mostrarles un poquitico, ahorita lo vieron viendo en la cámara, qué es lo que más me gusta de aquí se puede apreciar un poco, sí, de esta cámara, por ejemplo, en los modos manuales que tiene. Le voy a dar una pincelada muy pequeña. Cuando nosotros enfocamos, por ejemplo, ahí estamos enfocando lo que se ve azul. Azul como unas rayitas, es la parte que estamos enfocando en este caso. Por ejemplo, vamos a enfocar allí, entonces me dice exactamente dónde estoy enfocando cuando me aparece esta señal, este azul que ven por acá. Entonces es muy práctica y es lo que más me gusta mucho. Aquí tenemos pues la parte del visor para grabar vídeo en 4K hasta 25 frames por segundo. No me alargo más con el apartado de la cámara, porque si no el video completo se hace extremadamente largo. Pero es una cámara muy muy práctica. Aparte pues tengo ya dos baterías, por acá está la otra batería. Y acá tengo mi segundo lente, que es este hermoso lente, un lente que es bastante caro y muy usado en el mundo de YouTube. Es un lente Sigma 18-35mm, 1.8, también en toda la focal. Aquí vamos moviendo, acá, 18-35, tenemos 1.8, un lente súper, súper luminoso. También le dejaré el enlace de compra abajo y la verdad es una maravilla lo que podemos hacer con este lente, autofoco. Y entonces lo que yo uso, porque obviamente eso es un lente con la montura para Canon, hay para Sony, para Canon, pero lo que yo hago básicamente es usar este adaptador, este que está por aquí, que es un adaptador Metabones, el Metabones EF, que va de Sony, perdón, de Canon EF a micro 4 tercios, que sería nuestra Panasonic. Es un Speed Booster XL de 0.64 de recorte. Eso es una maravilla, eso simplemente es un adaptador. Y vale alrededor de unos 800 dólares, 800 euros más o menos. Entonces simplemente quito este lente, lo conecto acá. Y por un lado va la cámara y por otro lado va nuestro Sigma. Esto hace que tengamos una apertura luego total de 1.8. O sea, súper lo hace, hace pasar 10 pasos de luz más. Es una maravilla total, que esto es lo que logra en los desenfoques, que ahorita les estaré mostrando algunos ejemplos. El adaptador, y esta es mi camarita que uso para grabar los drones. Es la G4K Plus, una cámara que también vemos en el review en el canal. Es muy práctica, muy muy elegante, una alternativa a las GoPro. Graba en 4K 60 frames por segundo y bueno, es una maravilla total. La tengo también con protección, una tapita como de cuero que me la protege mucho. Es una cámara pues muy bonita. Y pues como complemento de esto tengo, por ejemplo, el aquí
este palito que está acá, el palito como palito selfie, y es muy chévere porque, por ejemplo, yo para alargarlo simplemente doy la vuelta aquí y lo pongo así extensivo, y de aquí puedo tomar fotos, controlar el vídeo, todo. Lo cierro y volvemos a ajustar. Entonces, prácticamente lo tengo nuevo. Es una elegancia total este palito. Además, me gusta mucho usar este Octopus, que se pueden doblar las patas como quieres. Es una maravilla. Lo puedes agarrar a la mesa, lo puedes agarrar donde quieras, la verdad, sujetándolo bien en algún palo. Y entonces, por eso me gusta mucho también este pequeño trípode. Aquí se puede mover el cabezal, aquí podemos poner perfectamente, yo aquí suelo poner la grabadora, o podemos poner también, por ejemplo, la GoPro, todos los accesorios que tengan esta rosca. Estos también económicos, todo esto lo van a encontrar en Amazon directamente. Y hablando acá de lo que sería la cámara deportiva, tengo mi super estuche militar, la funda militar de la G4K. Vamos a abrirla para que veamos qué tiene por dentro. Y esta, pues siempre la cargo, obviamente esta no la puedo meter acá adentro, pero la cargo aparte porque me gusta mucho y es muy elegante. Aquí pues tenemos lo que sería la carcasa, me aleja un poco, aquí tenemos lo que sería la carcasa de agua, como pueden ver aquí. Tenemos también más tornillos, tenemos baterías, aquí meto la cámara, yo tengo un lente protector de la cámara y más tornillitos, con más cositas acá por si quiero meter más. Y sus cables, pero lo protege muy bien, es una carcasa que la protege muy bien. Y bueno, aquí puedo ir todo el kit de lo que sería la cámara deportiva. Aparte de esto, tengo este de acá, que estos son unos arnés. Este es para la cabeza, arnés de cabeza. Aquí monto yo la cámara directamente con el kit de agua, y pues puedo correr, jugar, lo que sea, grabando directamente desde la cabeza. Y aquí tengo lo que sería el mismo arnés, pero es de pecho. Como pueden ver, tiene la figura del pecho. Este se pone, por ejemplo, si estás conduciendo un kart o algún tipo de deporte, y de aquí montas la cámara. Todo esto es de la marca G. Todos los enlaces se los dejaré, me gusta mucho, son kits de neopreno, arnés, y en alguna ocasión los he probado y van de maravilla. Vamos otra vez, volvemos por aquí. Tenemos lo que sería el estuche del gimbal con el que estamos grabando, que es el Sijuntech, modelo Smooth 3, un gimbal creo que de 3 ejes, muy elegante, y lo podemos guardar con su cable de carga. Aquí ya veremos la review más adelante en el canal, y es para grabar pues videos muy cinematográficos, videos profesionales, muy muy elegantes. Ahorita vamos por acá, algo muy importante, y estos son los filtros. Como pueden observar, ahorita en el Sigma, aquí tengo una cosita que pone GoBV 72 mm. Estos son los filtros, como su mismo nombre indica, son protectores para todos los lentes. Aquí, por ejemplo, yo mantengo siempre permanente la rosca o el filtro de ultravioleta. El filtro ultravioleta, cada uno tiene una protección, esto me ayuda a proteger siempre el lente de la cámara. Y aquí tengo el filtro ultravioleta. Ese filtro pues me ayuda a proteger los rayos del sol, y además sirve como un filtro protector. Eso sí, hay muchas marcas, esta marca es muy económica, y te la dejaré en la descripción del vídeo también con algunos ejemplos ahorita mismo en pantalla, para que puedas ver lo que se puede hacer con el lente, y además que no cambia los rangos cromáticos de la imagen, ni tampoco da algunas X negras como algunos lentes que no se ve, que se vean mal ni nada, ¿no? Aparte de este, pues tenemos, por ejemplo, para este objetivo, el ND4. Este ND4 lo tengo, es el que uso a veces en el chiquitico de acá. Y este es negro. Este quiere decir que corta 4 pasos de luz del sol. Simplemente los filtros de densidad neutra son para eliminar luz de la imagen, y así nos sale mucho más desenfocado. Tenemos el filtro CPL, que es el filtro polarizador, también sirve para los reflejos del mar, reflejos en los coches, escaparates, y también nos sirve para la luz del sol. Aquí podemos irlo cuadrando, se puede ir poniendo más oscurito, más clarito, esto se va viendo mucho mejor directamente en la luz del día. Este es un filtro regulable, que es, obviamente hay que comprarlos para cada modelo de lente que tengamos. Igual, en la descripción vas a tener toda la información de los filtros también. Es algo muy imprescindible, yo siempre los he usado en el Sigma, y en todos mis lentes siempre tengo montado el filtro ultravioleta. En este caso también creo que lo tengo montado acá siempre. Aquí el filtro ultravioleta en el de serie. Y pues acá mantengo en el Sigma el filtro protector. Cositas que uso mucho siempre son adaptadores de tarjeta. Más que nada que tengo guardados. Es un adaptador que me gusta muchísimo. No es para nada barato, pero es un adaptador de tarjetas USB 3.0, eso es lo que me gusta mucho. Y para audio, ¿qué es lo que hago? Pues esta es mi grabadora Zoom H1. Es una grabadora donde puedes meter tu micrófono personal directamente,
puedes controlar el volumen, puedes controlar los picos de viento, picos de volumen, si quieres grabar en WAV o MP3. Y es una grabadora muy buena, es omnidireccional, pues tú la pones acá directamente, comienza a grabar, es una grabadora portátil. Y además pues tengo este micrófono de Sony que lo tengo desde el 2013. Es el primer micrófono que comencé, de hecho ya está un poco rayado, pero es muy muy bueno. Y lo tendré pues hasta que se me rompa. Esto directamente lo conectamos aquí en la línea de micrófono. Aquí podemos poner auriculares y podemos grabar. Ya estemos a 50 o 100 metros de la cámara, lo que sea. Y también lo conecto pues directamente a la cámara a través del puerto de esta cámara. El puerto de micrófono que está por aquí. Entonces muchas veces cuando estoy cerca de la cámara, pues grabo directamente con el micrófono. Y cuando estoy lejos, pues grabo directamente con la grabadora. Para finalizar, pues el pequeño kit de limpieza que siempre uso. Aquí tenemos como una especie de soplador. Tenemos por aquí un pincel para quitar las motas grandes. Y por acá tenemos una especie de esponjita muy pequeña. Que esto es para limpiar el lente de huella. Se limpia muy, muy bien. Aparte de esto, por el kit de limpieza, recuerden que es muy importante. Tengo papel de arroz. Papel de arroz es un papel parecido al papel seda para limpiar huellas. Por aquí tengo un trozo que les iba a mostrar para que vean. Es incluso semi-transparente. Es muy bueno también para limpiar lo que serían las huellas y también una toallita que nunca viene mal por si hay alguna mancha bastante grande. Por último, pues aquí tengo una mochila de la marca Manfrotto, donde a veces la uso cuando no quiero cargarla grande para la cámara simplemente. Y bueno, es una mochilita bastante elegante. Bueno amigos, por último, ese es el trípode. Es un trípode que me gusta muchísimo, de la marca Manfrotto. Es un trípode que nada más lo que sería la parte de las patas de tres secciones de aluminio cuesta sobre alrededor de $200, no es nada barato. Y acá arriba tengo la parte del cabeza, la parte de la rótula donde se pone la cámara. Es un trípode bastante pesado para vídeo profesional y es muy, muy, muy bueno. Partes que me gustan, que por ejemplo, básicamente, bueno, desde acá, desde la pinza esta podemos ajustarlo, bajarlo, es súper suave. Incluso desde acá se pueden hacer movimientos así como profesionales, muy suavecitos, que vayan bajando, que vayan subiendo. Con esto es que se consiguen todos los planos de los vídeos así cinematográficos. Y aparte podemos usarlo para ponerlo por ejemplo en esta posición y poder grabar algo como si tuviéramos una cámara colgada directamente. Desde aquí se puede mover todo como ustedes vean y es una maravilla total. Esta, vamos a la parte del cabezal. Esta parte es la que cuesta también unos $200 más o menos. Aquí tenemos la parte de la zapata donde se pone la cámara. Y aquí directamente podemos ajustar todos los movimientos horizontales de esta manera y también los verticales. ¿Qué es lo más bacano? Aquí tenemos una pinza que nosotros podemos, por ejemplo, apretar en este caso para dejarlo muy fijo. Voy a ajustar la suavidad de una manera, pues, mejor dicho, 100% personalizada, que muchos trípodes no lo tienen, la que más me gusta. Entonces, si necesitamos un movimiento bien, bien bacano, bien importante, lo ajustamos de acá. Y de aquí también activamos lo que sería la parte del movimiento para arriba o para abajo, como pueden ver. Ahí lo ajustamos y aquí también le damos la regulación de intensidad. Si lo queremos que se mueva muy fácil, como están viendo, pues se ajusta o al revés, bastante fuerte se aprieta acá. Y podemos conseguir movimientos profesionales de ambos lados, muy, muy, muy elegantes, muy suaves. Y bueno, queda la verdad bastante, bastante elegante. Bueno amigos, eso ha sido todo. Recuerden que aquí abajito tendrán todos los enlaces de compra para que puedan adquirir cualquier parte del equipo, la cámara, todo lo que les guste. Y también pues sepan qué es lo que uso siempre en mi setup. No olviden dejar su me gusta, dejar su like, de suscribirse al canal y ser muy pendientes porque comenzaremos con vídeo diario a ser posible. Así que bueno, nos vemos en un vídeo y chao muchachos.